la Catedral de Morelia. Imagino que se le pone la bandera, no sé. Pero está muy, muy bonito. Acá tenemos otro edificio grande. Damos la vuelta para este lado. Parece que estamos en Valladolid. Y aquí tenemos... disfrutando de la rica nieve. ¿De mamey? Es una nieve de soya, pero es de mamey. Son nieves que no tienen gluten, no tienen nada. Son para la gente como que está comiendo sano y todo eso. Varias veces en Morelia. Esta no es la catedral, es una capilla. Wow, ¿cuántas capillas hay aquí? Muchísimas. Mira, ahí tenemos otra. Para donde volteemos, mira, esta otra. Me volteo para este lado. Allá al fondo está el sol. Ahí tenemos otra capilla. Y para este lado no miro, pero seguro que hay otra para este lado. Wow, increíblemente hermoso. Así que no hay forma de que pierdas misa aquí. Aquí no puedo, no hay manera de que pongas pretextos de que ahora no voy a ir a misa. Aquí donde quiera te puedes meter a misa. Increíblemente bonito, la verdad. Wow. ¿Cuántas capillas por todos lados? Sí. Es como mi cuenta. ¿Tres cuartos vez que vino a Morelia? La tercera vez, ¿no? ¿Que viene? Tercera vez. Uh-huh. Yo pensé que iba a ir a la misma. ¿Dónde que he ido? ¿Diferentes? Ay, wow. Déjame, quítala un poquito, hombre. Quítala un poquito. Estamos pasando un buen tiempo aquí en el centro de Morelia, visitando su capilla, mirando toda su arquitectura. Está hermosa y maravillosa, ¿verdad? Todo alrededor. Para donde mire uno, para donde pongas tu mirada, está hermoso. Sí. Mira, aquí tenemos una fuente. Para donde quiera que veas, es maravilloso, mi lindo Michoacán. Amén. Sí. La Nueva Valladolid, ¿no? Así le decían antes, cuando fue fundada. Una de las... Michoacán de Ocampo también. Michoacán de Ocampo. Esta es una de las primeras ciudades, iba a decir mesoamericanas, pero no, que fueron fundadas por los españoles, ¿eh? Uh-huh. Muy, muy bonito. Hecho, vamos a ir, claro. ¿Se llama la vieja Valladolid? La nueva. La nueva Valladolid. La vieja está en España. Sí, la nueva Valladolid. Y aquí es la nueva Valladolid. Increíblemente. Vamos a seguir recorriendo, a ver qué encontramos. Pensé que había otra era, ahí mira otra al fondo. No, es la misma. ¿Es la misma? Sí, ¿toda esta? Aquella es la catedral. Aquella es la catedral. Y la que ves de este lado y la que ves de aquel lado son como puras capillas. Pero son igual, son iglesias grandes. Pero la mamá de todas es aquella. Aquella es la catedral. La catedral de Michoacán, de Morelia. Sí. Wow, mira. Ya está. Este edificio está cubriendo. Este edificio cubre este. Está atrás, aquí le anda mi dedo. Y está todo esto hasta acá. La Catedral de Morelia. Muy, muy bonita. ¿Ahora sí? Sí, ya funciona bien. Okay. Vamos a buscar algo de comer. Hemos paseado por los templos, en la Plaza de Teología. Venimos a agarrar unas cosas que necesitábamos. ¿Cómo te lo ha pasado? ¿Bien? Bien. ¿Bien a gusto? Bien, 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 gracias. Sí. Vamos a... algo que de todo, que todavía aquí en Morelia tenemos que cargar máscaras. Mascarillas. Sí. Sí, por la seguridad de todos y por la salud de todos. Uh-huh. Vamos a buscar algo de comer y continuamos. ¿Una qué? ¿Eh? ¿Atrás? Y al fondo tenemos otra catedral. ¿Tenemos otra capilla acá, amiga? Sí. ¿Cuál es esa? ¿Cuál capilla es? La verdad no tengo idea. Lo único que sí te puedo decir es que estamos inundados. Te estoy diciendo que ya no hay pierde. ¿Cómo se llama? Oaxaca en tu ciudad. A ver. Vamos a ver, está similar, mija. Aquí en Morelia, Oaxaca. Oaxaca en tu ciudad. Mira, tenemos el fotito. Wow.
¿Qué compramos? ¿Un vestidito? No, es una blusa, amor. A ver, muéstrala. Similar a esta, mira. Similar a esta, mira. A ver. Mira. Algo diferente, algo bonito. Nice. Algo 100% oaxaquense. Oaxaquense, hermoso estado. Uno de mis favoritos. Sí. Olvidaba grabar, te compré varias cosas, ¿verdad? Así es, amigo. ¿Cómo se llama usted? Wilmer. Wilmer, ¿qué es lo que le compré a Wilmer? Ah, la miel mentolada, muy buena para la bronquitis, asma, problemas de ronquera. Ya llevo el mío, ¿ah? Así es. Te compré este. La de eucalipto, que es muy buena para la diabetes, ayuda a bajar los niveles de colesterol y triglicéridos. Eso, ¿y cuál no te compré? El veneno de abeja, amigo. ¿Veneno de abeja, cuál es este? Ahí está, abajito. ¿Este? Ahí. ¿Cuál es? No, el azulito. ¿El azulito este? Así es, amigo. No, este no. El azulito este. Este, mira. Este fue el mío, ¿eh? ¿Veneno de abeja? ¿Para qué es la veneno de abeja? Para dolores musculares como artritis, reumatismo, calambres, skin cell. Y para... Sí, un amigo muy bueno. Muy bueno. Estado con árnica. Bueno, pues gracias a Wilmer. Que de aquí muy buen sano y todo natural, ¿ah? Gracias. Claro que sí. Gracias. Gracias, Wilmer. Gracias, desde Mero, Oaxaca. Ah, así es, amigo. Oaxaca. Oaxaca. ¿De dónde? Tuxtepec. De Tuxtepec. Oaxaca, aquí en el centro de Morelia. Eso. Lo esperamos. A ver, ¿qué? ¿Qué son mazapanes? Mazapanes de sabores, kiwi, arándano. Arándanos. Amaranto, canela y chocolate. Wow, qué bueno. ¿Ya los compramos? Sí, ya los compré. Gracias. Mira, ¿todo de Oaxaca? Sí, mira, hay estas obleas, amor. Agarré unas de Nescafé que hay de chocolate. Chocolate, arándanos. Arándanos. Maracuyá. Maracuyá. Y estas rositas son iguales. Son iguales. ¿Verdad? Son iguales, sí. Nuez también. Nuez. De chocolate, obleas. Pues todo está rico. ¿Y esto qué es? Esas son juntas picositas. Esas vienen preparadas con frutas naturales. Y esas tengo de sabores. Oh. Este es de a ver. Me dio la pruebita. Pero es muy poquito. A ver. Espérame, sí, es que no, ¿puedo más? A ver, pruébalo, mija. Tengo de fresa. ¿Qué tengo tal? De arándanos. Arándanos. Hay de maracuyá. ¿Está rico? Es como una pulpita. A ver, voltea la cámara. A ver, te toca agarrarlo. Volteala para el revés. Uh-huh. Eso, ahí me tocó poquito porque ya quedaba poquito. A ver, vamos a probarla. Y lo rico que aquí en México nos dan la prueba en todo, ¿eh? Uh-huh. Está rico, no está muy azucarado. Tiene buen sabor. Nos decidimos por el de arándanos. Vamos a llevar arándanos, dulces, ropa, medicamento y de todo. Vámonos. Uh-huh. Gracias, señora. Sí, gracias a usted. Oaxaca en el centro de Morelia. Cambio ahora de planes. También le gustó esta blusa. Esta blusa negra. ¿No tienes la que, como esta que llevo, mijo, en paquete? En paquetito. Dámela en paquetito, ¿no? Para que no me la hagan de emoción. Está bonita, era tu nueva blusa, ¿verdad? Sí. ¿A cuántas compraste? Solamente 400 pesitos. ¿Cada una? Cada una. La verdad, barata. ¿Y el bordado es hecho a mano? Sí. Bordadas a mano. No, es hermoso. Y la verdad, qué hermosas blusas. Bueno, sí. Nice. Pues vámonos. Uh-huh. A ver, ¿cuándo las estrenas? Por ahí en una fiesta, ¿vale? Que claro, en una fiesta. En un evento social. Es un evento que me a ver, muestra las dos. Soldados. Esa es una y esta es la otra. Un maniquí y otro maniquí. Eso, vámonos. Oaxaca en el centro de Morelia. Nice. Ya que mi esposa compró su vestido, yo mis medicamentos. Y pues ya nos vamos a buscar algo que comer. Mira, qué hermosa campana. Wow, nice. Vámonos a buscar algo que comer. Ahí venden tortas, jugos, pan, de todo. Sí, sí. Mira, qué bonito está aquí. Aquí es donde venimos la otra vez, aquí a veces a comer. El... Vente. Aquí miramos. Wow, qué bonito. Qué bonita está. Sí. Wow, mira, aquí venden qué? Aguas. Aquí venden sodas, fuente, aguas frescas, elotes. ¿Ya comimos aquí una vez? Sí. Previamente. Sí. Wow, mira qué. Aquí están los gazpachos. Ah, los gazpachos. Vamos a probar un gazpacho. Sí. Vamos a los gazpachos, muy tradicionales. ¿Vamos a probar? Sí, claro. Buenas tardes. A ver, un gazpacho tradicional. ¿Tradicional? ¿Qué trae el gazpacho tradicional? Es jícama, piña y mango. ¿Con queso y todo eso? Con jugo de naranja, queso, sal, chile y limón. Ah, gracias, pues llevamos un gazpacho tradicional. Uh-huh. De ese tamaño, gracias. Ahí lo están preparando. ¿Pero? Y es rápido, ¿eh? De voladita. Algo tradicional de Morelia. Amén. Con chilito, salsa. Y quema mango, wow. Sal,
Ese es chile en polvo. No como mucho chile, pero pues queso. Queso michoacano y el jugo de naranja. Y hasta acá huele el rico. Gracias, así le ponen hasta que se esté tirando, ¿eh? Ahí se prepara un gazpacho. Wow, qué bonito. Michoacano. Eso. Qué rico se mira, ¿eh? Bien antojable. Y saca también al que lo está preparando. Porque, muchas gracias, muchacho. Porque mira, no te vayan a verlo. Este es nuestro gazpacho. ¿Cuánto es? 45. 45 pesos, wow. ¿Qué tal? ¿Súper rico? No. Este es otro ambiente. ¡Wow! Esta va a ser mi segunda vez que pruebo un gazpacho en mi vida. La otra vez no le tuve fe, pero me gustó. Gracias. Gracias. ¿Qué tal, rico? Ah, déjalo, pruebo yo. Gracias. Vamos a probar el gazpacho. Ya se me está antojando. ¿Sí? Súper recomendado, ¿eh? Si vienes a Michoacán, tienes que probar un gazpacho. ¿Es sí o sí? Wow, muy rico, ¿eh? Sin palabras, muy rico. Aprendiendo de la suerte. A ver qué, ya qué tiene gané, la suerte para ti. Ahorita, claro, yo ya gané. Ya, porque ya. Tengo a ver, escoge. Jesús en mi vida. A ver qué dice. Ya gané, desde un principio les digo. A ver, ¿qué dice este papel? Muéstralo primero acá. Muéstralo. Dice. Hasta mi nombre. El amor. ¿Qué dice? Dice, tu salud ha sido bastante. Amor, en relación al amor, eres una persona bastante. Uno, ¿muestro? ¿Qué dice? Muéstrale. ¿Listo? Hogar hasta y abajo. Familia. Hazte para acá. Dice, tu hogar, salud. Será en general muy buena. Chido. Va a ser un año cambiante dentro de lo bien. Esto va a influir en cuanto a tus niveles de energía. Bueno, tengo mucha energía. Vas a pasar momentos de cansancio, pero serán cortos, de corta duración, y tu energía aparecerá de nuevo. Así que varias veces durante el año. Así que cuando tenga flojera, luego me voy a levantar. ¿El lunes tanta gente en el centro? Así es, aquí en Morelia, Frank. Lunes en la tarde. Aquí en Morelia no hay gente aburrida. No. Aquí es de todos, de lunes a domingo. Son pasas días espectaculares, días fabulosos, días familiares, tardes maravillosas. Y no hay, en Morelia no vemos gente aburrida. No. Hay mucha gente por todos lados. Vaya, unos payasitos, mira. Para contarlos, y dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y medio, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, hasta allá al fondo, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Brother, ¿no te quieres divertir? Levanta la mano. No, ¿por qué no? Confiando en tu desnudo. Excelente. My chismosos. Ok, mira. Esos que vienen de allá. Si vienes de California, brother. Bienvenido. Fuerte el aplauso a los de California. Venga, fuerte el aplauso. Ok, ¿alguien más que nos visite fuera de Morelia? Levanten su manita, levanten su mano, nadie más. ¿De dónde nos visitas, amigo? Tarimaro y Villas de Pedregal, no cuenta, ¿ok? ¿De dónde? De Lázaro Cárdenas, fuerte el aplauso hasta Lázaro Cárdenas, venga, fuerte el aplauso. Caballero, ¿de dónde nos visita? Bienvenido. De Nueva York, come on. Y es paisanos, paisanos también, excelente. ¿Alguien más que venga fuera de Morelia? De los Reyes. Bien tranquilo ahí en los Reyes, ¿verdad? Sí, seguro, todo seguro. Seguro te matan, seguro te... No, no es cierto. Fuerte el aplauso hasta los Reyes, venga, fuerte el aplauso a todos a los Reyes Michoacán. ¿Alguien más? ¿De dónde me dijiste, brother? Tú, el de la gorra verde. Oman. ¿De dónde? No, de la
¿Eres de aquí de Morelia? ¿De dónde eres? Ya le dio pena, creo. ¿Alguien más? ¿De dónde, caballero? De Tuxpan, Veracruz. Fuerte el aplauso hasta Veracruz. Solo Veracruz es bello. Solo Veracruz es bello. Solo, solito, sin su gente, sin nadie. No, no es cierto. Ahora levante la mano. De este lado. ¿De dónde, princesa? ¿La nena de dónde viene? ¿De dónde? ¡Alemania! ¡Ah, ya es internacional este cotorreo! ¡Fuerte el aplauso hasta Alemania! ¡Venga, fuerte el aplauso! Habla alemán, habla alemán. No sé qué le dije, pero sí. Adiós, nos vemos. Agarro mis cosas y me voy. ¡Ah! ¡No estoy jugando! ¡Sí me voy! ¡Es en serio! ¡Sí me voy! ¡No me quedo ni aunque aplaudan! ¡Ah! ¡No me quedo ni aunque griten! ¡Ah! ¡No me quedo ni aunque digan quédate, payasito! ¡El grito de las señoritas! ¡No te manches, abuelita! ¿En serio? ¿Cómo? Hasta la señora de la gorra también. ¡Ah, no! ¡Ese es un brother! ¿Verdad? Es que traes al bebé, carnal. Traes al bebé. ¿Cómo te llamas, hermanito? Claudio, ¿te molestaste porque te cotorrié? No, entonces déjale, sigo, mi amor, va todo por ti. Ya nos divertimos bastante con los artistas callejeros, la verdad, increíble. Vamos a poner un poco de imágenes, ya las miraron. Pues, sigamos buscando lo que comer, ya es tarde aquí en Morelia, ¿qué es eso, mira? Son las 8:14 de la noche, todavía está de día, está bonito. Mira las calles, ahí está la M de Morelia. Seguimos caminando. Aquí en la calle, uh-huh. Parece que hay una huelga. Una marcha, o sea, rayos, ¿qué es? ¿Es el Palacio de Gobierno? ¿Qué es eso? Sí. Wow. Bonito, bonito. Son marchas. Por este lado. Mira, por este lado. Como seguimos venir al Beats, es un restaurante de una cadena nacional muy, muy rica. Y pues le voy a mostrar un poquito los platillos, ¿ok? Es todo. Se llama Beach el lugar, es una cadena nacional y está en todo México. Aquí es donde vamos a cenar. Chata, qué bonita, igual que la de la foto, uh-huh. Del Beach, todo del Chata. Mira, esta es nuestra entrada. Con una sopa de fideos con jamón. Qué bonita de copa, Mira, agua del Chata. Rica. Deliciosa. Deliciosa. Deli, deli, deli. Qué ensalada, mija. Mira, muy, muy rica. Sigue la dieta. Amén, amén, amén. Nice. Una ensalada del chef, ¿verdad? Uh-huh. Eso. La hamburguesa tiene champiñones, muy, muy rica, ¿verdad? Mira, muy sabrosa. Mi cena, papitas fritas, capsule y una hamburguesa. La hamburguesa, pueden ver, tiene aguacate, champiñones, carne. Ya metí la mano. Muy rica. Un sabor increíble. Sabe saludable. Tomatito, carne, champiñones, aguacate. Muy rica, de verdad. Sabe. Está grande. Yo creo que pesa como media libra. Muy rico y sabroso la comida del Vips. Esa hamburguesa jugosa con champiñones. Con champiñones, carne jugosa, queso Gouda cheese, algo así. Hongos. Y de todo. Pues gracias, buenas noches. Aquí cerramos el video. Adiós. Amor.